estás hablando? No lo entiendo. ¿La máscara? Traer al gigante que mató a mis hijos aquí. ¿Por qué? Bueno, puedo explicártelo, pero no puedo hacértelo entender. Deja de permitir que tu esposa piense por ti. Está nublando lo poco que te queda de cerebro. No, se trata de ella. No, es sobre tus límites. Acéptalos y sigue adelante. Ahora ve a romper algo, ¿quieres? Honestamente, me caías mucho mejor cuando eras un ebrio. Loki, ven aquí. Finalmente lo descubrí. Aquí es donde mataste a Ymir. ¿No es así? El primer gigante. Dime, ¿puedes asesinar un derrumbe? ¿Asfixiar una tormenta? Él era más una fuerza de la naturaleza, un recipiente de poder. Yo era joven, tonto. Vi la oportunidad de crear algo más. Sé que crees que es cruel, pero hice lo que tenía que hacer para proteger a los míos. ¿Por qué construiste aquí tu casa? ¿Qué hay allí? Si voy a confiar en ti... Intento contarte. Tras la muerte de Ymir, vi algo, la grieta. Posiblemente el lugar de nacimiento de la realidad. Miré dentro y había algo ahí, mirándome. Me susurró cosas que no podía comprender, pero que sabía que eran ciertas. Cuando me cegó, pensé que era el fin, que nunca volvería a ver adentro. Y luego encontré esto. Y supe que, finalmente, me dejaría ver las respuestas. Verás, hijo. No sé dónde voy, cuándo voy. Para mí no hay Valhalla. Ragnarok no puede ser el fin. Necesito saber que hay algo más. Necesito saber qué pasará conmigo. Y esa es la verdad. Lo juro por mi único ojo sano. Es la verdad. Esta escritura habla sobre un aliento frío. Aliento. Viento. Debe ser Helheim. ¿Helheim dices? Lo aceptaré. Y sé justo quién te acompañará. Confío en que ambos pueden manejar esta responsabilidad. Cuenta con nosotros. No me lo arruines. Ah, olvidé mencionarles. Se les unirá a Heimdall. Qué privilegio. Para todos nosotros. Espera, no quieres meterte en el frío feroz de Helheim sin esto. Efrila, debería mantenerte calientito y cómodo. De nada. Mimir dijo que ni Odín podría sobrevivir al frío de Helheim. ¿Te crees todo lo que dice esa vieja decrépita? Qué mal que tu primera vez fuera de Asgard tenga que ser en Helheim. Nah, aprovechémoslo al máximo. Ahora, por mucho que me gustaría cuidar niños, tengo algo más que hacer para el padre de Gondor. Si encuentran problemas, ¡solo griten! Así sé dónde buscar sus cuerpos. Busquemos esa pieza de la máscara. Primero que nada, los caminantes de Hel no son nada comparados con las Valquirias. Segundo, pensé que no me creías. Caminantes de Hel, esta es tu oportunidad. ¡Ah!
¡Rojo! Para que conste, no dudo que hayas peleado contra los Valkyries, pero no creo que el abuelo las haya corrompido, ni causado la desolación de Midgard, ni asesinado a todos los gigantes. ¿Me olvido de algo? De hecho, de mucho. Diezmó Vanaheim, torturó a Tyr, asesinó a Groa, asesinó a Ymir, y sigue así. Interesante. ¿Y dónde escuchaste todo eso? Me lo dijeron Freya y Mimir. Ah, entonces su traicionera ex esposa y un antiguo consejero amargado. Entiendo. Mira, no me crees, pero... No, para nada. O dices puras mentiras o eres un hipócrita por ayudar. ¿Podemos concentrarnos en la misión? Callejón sin salida. ¿Aquí es donde la máscara dijo que fuéramos? Regresemos. Encontraremos otro camino. Caminantes de Hel, eso significa que estamos en el camino correcto. Nosotros no. No lo creo. Lo que sí creo es que serás una gran valquiria. Le diría a tu mamá lo mismo. Incluso si me aterra. No pica mucho. Ahora debemos encontrar una pieza de máscara.
No hay forma de pasar por aquí arriba tampoco. ¿Ahora qué? No estoy seguro. Pero mi instinto me dice que lo que necesitamos está aquí. ¡Yafa! El cajón que cuelga de la cadena. ¿Podría pasar un disparo también? ¡Atravesó el suelo! Podría ser la forma de subir. Volvamos abajo y averigüémoslo. Ahora vamos a la derecha. Hacia un grupo de caminantes de gel. ¡Vamos a atraparlos! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Una aparición! ¡Debe ir más despacio! ¡Nah! ¡Yo me encargo! Parece que hay más piedras tronadoras en el sitio. ¿Puedes hacerlo? ¡Vamos! ¿Qué dice la máscara? Entonces, la fuerza de la máscara es algo extraña con todos estos edificios en medio, pero creo que vamos en la dirección correcta. ¿Crees? ¿Seguro? ¿Estás bromeando? Necesito que esto salga bien. Mi familia debe ver lo que puedo hacer. Lo sé, ambos lo necesitamos. ¿Máscara?
Parece que es por aquí. Déjame ayudarte con eso. Bueno, esta cosa está dando pelea. ¿Ves algo ahí dentro? Hayas disparado, rompió de nuevo el suelo. Volvamos para echarle un vistazo. Entonces, habló mucho sobre mi mamá. ¿Cómo es tu papá? Es intenso. Como si quisiera forzarme dentro de este molde. Pero no estoy seguro de que sea yo. Oh, bueno, sé exactamente cómo se siente eso. La cosa es que no sé lo que quiero. Me encanta que tú sí. Lo descubrirás. ¡Bueno! ¡Qué grande! ¡Hay más! Mantenerme en Asgard después de esto. Antes la máscara mostró que era hacia adelante, pero el camino está bloqueado, claro. Quizás están intentando mantener fuera a la gente. O algo adentro. Seguro que hay otro camino. Siempre lo hay. ¡Diablo! ¡Genial! Entonces, ¿cómo supiste que quería ser una valquiria? No siempre lo quise. Tuve una pelea fea con mi mamá, me escapé y las encontré entrenando. De alguna manera, cada movimiento que hicieron tenía tal motivo. Como si supieran exactamente dónde tenían que estar. Y en ese momento, yo también. Entonces, ¿a dónde? Parece que es por aquí. Así que el entrenamiento me dio. ¿Muy pesado? ¡Cállate! Algo lo está bloqueando. Daré un vistazo, pero quiero escuchar el resto. Es un trato. ¿Nada mal? No sé. Como decía, ver a las valquirias pelear toda su fuerza y estilo sin disculparse
Me dio claridad. Por primera vez vi mi futuro, claro como el agua. Qué mal que los gigantes deban seguir las profecías. No me importa. Haz tu propio camino, como lo hicimos aquí. Hazte a un lado, pequeñín. Este también está estancado, pero siento que se debilita. Puedo sentirlo. Definitivamente. ¿Entendido? Eso parece. ¿Quieres algo de esto?
Parece que es por aquí, pero está bloqueado. ¡Yapa! ¿Y si muevo esta? ¡Ajá! ¿Puedes subir? Ve si puedes encontrar alguna forma de bajar la caja desde el otro lado. Esperaré aquí. No tengo una elegante forma de subir como tú. Entendido. Ingrid, ¿fui muy grosero sobre su abuelo? Ella debería saber la verdad, ¿cierto? Sí, supongo. Oye, ¿me hablabas a mí? Ah, no. Estaba hablando con Ingrid. Bueno, estoy esperando. Veamos, ¿desde dónde puedo tener una mejor vista de esa caja?